¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de Veracruz en Alerta. Nos encontramos sobre la autopista Veracruz-Córdoba, en el carril de Córdoba hacia Veracruz. Estamos prácticamente unos kilómetros antes de llegar a Cabeza Olmeca y bueno, pues se presenta un accidente contra un semoviente. Un vehículo Hyundai i10 se impactó de frente contra esta vaca que se encontraba aquí libre. No es la primera vez que se presentan accidentes similares en esta zona. Lamentablemente en otras ocasiones ha dejado víctimas mortales, daños materiales, y en este caso, bueno, pues no es la excepción. Dejó lesionados. El conductor del Hyundai i10 circulaba, le repetimos, con dirección hacia Veracruz, de Córdoba hacia Veracruz, en la autopista Veracruz-Córdoba. Estamos por aproximadamente como por el kilómetro 97 aproximadamente, y bueno, pues aquí está el animalito sin vida, lamentablemente, después del impacto. Y ahí está el vehículo, ahí se ve el automóvil, vean cómo quedó, totalmente destrozado. La verdad es que salvó la vida el conductor de la unidad. Aquí hemos venido, le decíamos a los familiares del lesionado, y en este caso el conductor, que bueno, pues nosotros hemos documentado, ya hemos aquí venido otros accidentes en donde pues han habido lesiones más graves, más fuertes, e inclusive más unidades involucradas en este tipo de accidentes. Le repetimos, es la autopista Veracruz-Córdoba, en el carril de Córdoba hacia Veracruz. Es decir, estamos aproximadamente kilómetro 96-97 de esta autopista. Y bueno, pues ahí está el animalito, un semoviente, una vaquita, una vaca que, bueno, pues quedó ahí sin vida. La persona ya fue atendida por elementos de CAPUFE, de Caminos y Puentes Federales. También personal de la Guardia Nacional se encuentra en el lugar abanderando y realizando las diligencias por estos hechos. Le repetimos, pues esta vaca andaba por esta zona y no es la primera vez. Ya han habido otros percances, ya han habido otros accidentes similares en donde, bueno, pues el ganado que es dejado aquí, que se sale de los corrales o no sabemos, lo más seguro es que sí, ¿no? Lamentablemente causa este tipo de accidentes. Pues sí, pues lo que hacen aquí normalmente es buscarle como tal la marca a la vaca, lo que le conocen comúnmente como el fierro, para ver si tiene alguna marca y bueno, pues de ahí dar con el dueño de este animalito, que también quedó sin vida. Ahí vean cómo quedó el vehículo. Es un, le repetimos, Hyundai i10 de color blanco. El conductor de la unidad está siendo atendido aquí por personal de urgencias de Caminos y Puentes, obviamente como parte del servicio de la autopista. También está personal de la Guardia Nacional y bueno, pues aquí está el animalito, que también va a ser retirado. Y bueno, pues ya para los que preguntan si lo van a hacer barbacoa, la verdad es que no sé qué hagan con él, pero supongo que pues no han de desperdiciar la carne, ¿no? O bueno, si acaso el dueño viene a reclamarlo como tal, pero pues si lo reclama también se tiene que hacer cargo de los daños que ocasionó el animalito. Ya no es la primera vez en este tramo de esta autopista, casi llegando a Cabeza Olmeca estamos, aproximadamente a unos, les decíamos, 2 o 3 kilómetros, kilómetro 97, aproximadamente 96 kilómetros. Y bueno, pues ahí está la unidad. Aquí ya está, le repetimos, abanderado, acordonado. Por favor, cuando vea estas luces, vea varias unidades de emergencia, por favor, deténgase. Normalmente aquí sobre la autopista y sobre la autopista Veracruz-Cardel se coloca esta unidad que tiene la señalización ahí para que usted baje la velocidad, prenda sus intermitentes y bueno, pues vea que hay un accidente. Aquí vemos la, desde acá aproximadamente le pegó. De hecho, aquí, ahí vea, aquí está la señal. Precaución, vehículo averiado, vehículo accidentado. Y bueno, pues acá está ya la vaquita que falleció. Y desde aquí aproximadamente hasta unos 10, 15 metros. Y bueno, pues el vehículo quedó también un poquito más para allá. Afortunadamente él salvó la vida, el conductor, y bueno, pues la vaquita no, porque quedó aquí totalmente destrozada. Ponte. Ahí se ve el vehículo. Y bueno, pues le repetimos, ya aquí está el personal
de la Guardia Nacional, también el personal de grúas realizando las diligencias para levantar, para retirar el vehículo de esta zona. Ahí está. Ya ahorita van a mover la grúa ya para sacar el vehículo. Ya ha habido aquí luego accidentes, ¿verdad? También por las vacas, sí, yo me acuerdo que ya hemos venido a varios. Aquí. Pues así se le denomina la marca a la vaca. En el rancho le dicen el fierro. Pues ahí ya cada quien si quiere buscarle el fierro a la vaca. Ya salió para la barbacoa. La verdad es que no sabemos qué hacen para con el animalito. Esperemos que no lo desperdicien. Es kilómetro aproximadamente 96-97 de la autopista Veracruz-Córdoba, en el sentido de Córdoba hacia Veracruz, es decir, casi antes de llegar a Cabeza Olmeca es donde está el percance. Y bueno, pues ahí vean cómo está totalmente destrozado el I-10. Y bueno, pues ahí. Sí, en la ciudad también hay algunas zonas donde en el Coyol principalmente hay el problema con el ganado. Pues bueno, le repetimos, afortunadamente el conductor está bien, obviamente está siendo atendido aquí por personal de Capufe, de Caminos y Puentes Federales, como parte del seguro que cubre el circular y el pagar tu cuota sobre carreteras o autopistas de paga como tal. Y bueno, pues autoridades están tomando conocimiento. Gracias a por las estrellitas, Guadalupe. Guadalupe, gracias por las estrellitas. A todos los que nos las mandan, con mucho cariño, les agradecemos. Y bueno, pues obviamente a los que les sale gratis, les agradecemos. Si usted gusta y lleva el apoyarnos, obviamente se lo agradeceremos infinitamente. Si no, pues no pasa nada, con que nos siga, nos dé likes y bueno, pues nos siga compartiendo las transmisiones que tenemos. Un saludo, gracias, muchas gracias. José Alberto, gracias por las estrellitas, gracias. A todos los que les salen gratis, les repetimos, no hay necesidad de gastar, esto es gratis para ustedes, obviamente. Y bueno, a nosotros nos beneficia un poquito. Y les repetimos, ya lesionado, pues aquí están sus familiares, ya le habló. Gracias, Alex. Alex, gracias por las estrellitas. Y bueno, pues ya van a mover el vehículo. ¿Pasa? Y sí, como ustedes comentan ahí, aquí ya son constantes los accidentes. De hecho, platicábamos con el del seguro, que también viene. Y bueno, pues es que no componen aquí las cercas o no componen el alambrado. Y bueno, pues puede causar un fallecimiento, puede causar una víctima. Así que bueno, pues esperemos que hagan algo. Gracias, José, Bárcenas, Susana. Gracias, Susana. Sí, le repetimos, muchas gracias a todos los que les sale gratis. O sea, usted no gaste. Si quiere usted gastar, pues adelante, porque creo que cobran 20 pesos las estrellitas. Pero a muchos les sale gratis y eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Y para usted no es ningún gasto. Así que bueno, pues solamente le recomendamos y le pedimos que nos ayude. Un saludo, gracias. Gregorio, gracias. Gracias por las estrellitas. Y bueno, pues pues aquí está la vaquita. Yo creo que la van a hacer barbacoa. Y ya para despedir la transmisión, pues bueno, ahí está la vaquita. Y sí, bueno, pues ojalá y reparen aquí la cerca, el alambrado, porque sí son constantes los accidentes. Las vacas pues no vuelan, ¿no? Aproximadamente, o que yo conozca, no vuelan. Kelia, gracias, Kelia. Gracias por las estrellitas. Daniel López, gracias por las estrellitas. Lucía Mirón, gracias por las estrellitas. Gracias, Aulín, gracias a todos, José Lu, gracias. Víctor Eleazar, gracias. Juli, gracias. Sí, le repetimos, las estrellitas no las compre. Ahí si le sale la opción de que nos las puede enviar gratis, adelante usted. Con mucho gusto se las agradeceremos. En este caso le repetimos, el accidente pues se presenta aquí en el kilómetro, creo que es el 97, por ahí más o menos. Ahí se ve la unidad. Bueno, les apartamos a los que quieren tamales de barbacha, se los llevamos con mucho gusto. No vamos a preguntar dónde. Gracias a la vida mar, gracias.
Gracias, Juan, Juan Guevara, gracias, Diego, gracias, Mini Super Cristal, gracias también por las estrellitas. Le repetimos, usted no gaste, ¿eh? Esto muchos de ustedes lo critican, pero nosotros pues solamente les pedimos a los que les salen gratis, a los que quieren donarlo y comprarlo, adelante, pero a los que no, no, obviamente nosotros nos conformamos que, con que compartan la transmisión, con que nos sigan, con que nos den likes, y bueno, pues seguiremos trabajando e informándoles. Gracias. Selenia, Midalia, Janet, gracias, Katy, gracias, gracias Dayi. Y bueno, pues van a retirar ya el animalito, también el vehículo. El conductor afortunadamente está bien, un susto enorme, imagínense, que se llevó. Y bueno, pues ojalá y reparen aquí la cerca, ni se ve la cerca, con eso les decimos todo, ni se ve. Ahí esos puntos blancos medios que se ven, son las esas, los postes. Instantes, como usted quiera llamarlos. Un saludo, gracias, gracias, pase buena noche, manejen con mucha precaución. Prácticamente todo el día hubo bastantes accidentes desde ayer. Ahí en nuestra página puede usted ver todos los accidentes que hubo desde ayer. Hoy hubo otros también, bastante fuertes. Gracias Daniel Rodríguez por las estrellitas. Sí, no te preocupes, a los que no les salen gratis, no se preocupen, con que nos comparta y nos siga es más que suficiente. Areli, gracias, Aniux, gracias, gracias ahí. Le repetimos para aquellos que nos preguntaban y otros que nos criticaban que pero qué pedimos. Bueno, pues les pedimos porque les sale gratis, obviamente jamás le pediríamos algo que va pues a gastar, a causarle un gasto como tal. Gracias, gracias a todos, Pues ahí estamos al pendiente, un gran saludo. Y bueno, pues seguimos circulando aquí en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Y ya en este momento, les repetimos, pues ya van a sacar el vehículo que está en esta zona. Es un Hyundai i10. Gladys Martínez, gracias por las estrellitas, Gladys. Paloma, gracias. Gracias por las estrellitas. Gracias a todos, Ahí estamos pendiente. Miki, gracias. La vaca se iba de vacaciones. No, hombre, y luego se quejan de mis chistes, Miki de Jesús, gracias. Autopista Veracruz, Córdoba, kilómetro aproximadamente 96-97, unos kilómetros antes de llegar a Cabeza Olmeca. Aquí está el vehículo contra el que chocó, le destrozó toda la parte. Pues imagínense el peso de una vaca contra el cochecito que es un Hyundai. Y aquí está la vaca. Y bueno, la vaca está totalmente destrozada. José Luis, gracias, gracias José Luis. No te preocupes, a todos los que no les salen las estrellitas, no se preocupen, con que nos vean y nos compartan y ahí nos den likes, más que suficiente, no se preocupen. Bueno, pues ahí está el saludo, buena noche, seguimos al pendiente. No, no te preocupes, Yamilet, no te preocupes, solamente a los que les salen gratis. Obviamente tú no te preocupes, con que nos sigas y nos compartas, como muchos nos comentan. La misma vaca, no creo que sea la misma, porque esta sí no la contó. Bueno, pues ahí está la información. Un saludo, gracias, pequeñita Alarcón, gracias por las estrellitas. Gracias a todos, muchas gracias por seguirnos y por el apoyo. Miguel Uscanga, gracias por las estrellitas. Sí, ya salió para la barbacoa, exactamente. Es autopista Veracruz-Córdoba, en el carril que va de Córdoba hacia Veracruz, casi antes de llegar a Cabeza Olmeca, un Hyundai i10, color blanco. El conductor, bueno, pues se le atravesó la vaquita que vemos aquí. Y bueno, pues no pudo frenarse a tiempo. No es el primer accidente. Y bueno, pues nos comentan pues que siempre el problema es que no hay cerca, o que no sirve, o que no hay alambrado, que no lo cambian los dueños de las parcelas y de los animales. Y bueno, pues es una vía de alta velocidad, bastante peligrosa de por sí. Y todavía con vacas atravesándose durante la noche, pues imagínense. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por las estrellitas a todos. Ya sabe, como siempre, molestándole, informándoles. Y pase buena noche. Seguimos en el recorrido. Buena noche. Sí, en el Coyol hay el mismo problema, No sé si todavía sigan las vacas sueltas, pero sí eran como 10, 15 vacas que andaban por ahí sueltas siempre en la orilla de la laguna.
en Palmas del Coyol. Lo bueno que ahí no van tan duro las personas, pero si salen a Eje 1 Poniente, sí hay, por ahí puede haber problemas. Pues ahí vea cómo quedó el vehículo. Guárdame los cuernos, que los extraño. Ok, bueno, pues ya cada quien lleva la yunta. Un saludo, gracias, buenas noches, estamos al pendiente.